¿Qué haces, Lemoine? ¿Cómo te va? Acá estoy. No, Espinosa es kirchnerista. Sí, sí, ya sé. Él sí tiene derecho a la presunción de inocencia, el resto de los hombres no. Porque para las feministas de la izquierda, porque son de izquierda todas, sí. Es solamente culpable por anticipado el hombre, el que no es kirchnerista. Si es kirchnerista, tiene presunción de inocencia y hay que defenderlo, y hay que ridiculizar a la víctima, y hay que atacarla, hay que tratarla de servicio, hay que insultarla en los medios, desde el organismo estatal, porque hoy me contacté con Melo y a través de Instagram le mandé un mensaje y me contestó. Yo escuché sus primeros audios cuando ella hablaba de lo que le había pasado. Sí. Y yo como víctima, fui víctima yo de abuso. La verdad es que me parece que esta chica no está mintiendo. Y como bien dicen las feministas, guacha, yo te creo, yo le creo. Pero no, porque no me importa de qué color político sea. Es una mujer denunciando un abuso y la ponen en duda porque está denunciando a un político. Perdón, dijiste a la pasarela, yo no soy capaz, ya lo contaste. Y disculpa que me entrometa en esta cuestión. Yo fui víctima de abuso, dijiste. Sí, sí, no por parte de un político en su momento, hace muchos años, 2006. Lo conté con Chiche, en un programa de Chiche. Y aprendí un montón de cosas en esa instancia. Y la verdad es que las mujeres seguimos desprotegidas, en tanto que ni una menos, lo único que hace es, como vos leíste bien, preocuparse por cuestiones políticas, por el DNU, por la ley de bases, por los comedores, o hasta por el INADI, pero son todas cuestiones políticas. Las mujeres siguen siendo víctimas de abuso, de violación, de abuso de poder de parte de hombres, y nadie dice nada. Sí, yo no me quiero meter porque me van a decir que te metes vos, pelado, no tenés nada que ver. No parece, no sé, la quiero sumar a Jenny, no sé, tiene una mirada, lo que sea. No sé si parece muy representativo esto. Vos seguís los temas policiales de hace muchos años, Jenny. Y por momentos sí, por momentos no. También tenemos que hablar de la víctima del Perovich, ¿no? Sí, claro. A es verdad. Ahora vamos. Detalles de las cosas. Ahora no sé si terminó, pero llevaba cinco horas. Y la realidad es que hoy básicamente la dejó también como una operadora política y desprestigió todo lo que dijo. Bueno, esas situaciones son las que te empiezan a llamar la atención y decís, o es a todas o a ninguna. Esa es la realidad y lo que bien está contando Lilian, ¿no? Sí, llegaron los camiones, ¿no? Para llevar los alimentos, Gus, ahora vamos. Sí, a ver, mostrame el corrido. Le quiero pedir a la diputada Lemoine también una mirada sobre todo esto, ¿sí? Ahí están llegando los camiones. Dale, a ver, Corso, contalos. Bueno, finalmente, Esteban, antes de las 5 de la tarde, ¿no? 20 minutos antes de las 5 llegan los camiones del ejército argentino. Estaban demorados aquí a 200 metros esperando la orden de apertura. Está ya abierto este portón. Lo conocíamos, este depósito con el portón celeste cerrado durante las últimas semanas. Se abre para el ingreso. Primero, autos de custodia. Están custodiando a estos al menos, mira, te digo, son 1, 2, 3... Cuatro, por ahora veo cuatro camiones, creo que hay un quinto al final, eran cinco finalmente. Cinco camiones que llegan ahora a este depósito de Avenida Julio Argentino Roca al 4800 para comenzar el procedimiento, la logística. Mañana, martes al mediodía, se empiezan a distribuir los 465 mil kilos de leche en polvo que vencen el próximo 7 de julio. Son estos camiones del ejército que llegan a este depósito de Villa Martelli con la custodia. Contamos cuatro por ahora y esta camioneta de custodia del ejército argentino. Ya están los cuatro camiones del ejército argentino dentro del depósito. Y podemos ver imágenes, ¿no? Porque no conocíamos el interior. Vemos este depósito de la polémica de las últimas semanas, las toneladas de alimentos que estaban retenidos. Y que ahora, a partir de mañana martes, Esteban, mañana martes al mediodía, empiezan a distribuirse entre la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba y otras provincias de la Argentina. Sí, sí, mañana va a salir el primer camión al mediodía, por lo que tengo entendido. ¿Van a llegar más, Pablito, o no? Por ahora estos cuatro, y lo que hablaban con Débora y Marina en el pase, ya confirmado, es un tiempo de 2 semanas. Son 2 semanas de distribución. A medida que van verificando las fechas de vencimiento, se van entregando los más inminentes, es decir, que comienzan mañana, pero en el transcurso, el lapso de 15 días, se hace la distribución total de estos 400.000 litros de leche en polvo aquí depositados en Villa Martelli. Es decir, se va a depositar la leche y no la yerba. Por ahora leche en polvo, la yerba todavía no está en discusión. Por ahora, lo más inminente,
lo que más surge por no solamente la sensibilidad del producto, sino también por la fecha de vencimiento. Lo más inminente, 7 de julio, estos kilos de leche en polvo que van a ser distribuidos. Después se va a ver hacer una auditoría del resto de los alimentos y empezar a distribuirlos. Bien, Corzo, fenómeno, fenómeno. A ver, paso un minuto por la plaza y hablando con la diputada Lemoine. Hoy es la novena marcha, ni una menos, ¿no? Sí. A ver, Carlita, ¿estás ahí o no? Mostrame a ver qué es lo que sucede y sigo hablando con Lilia de todo esto. Ya meto también los temas económicos. Sí, vos decime. No, llega más gente, ¿no? ¿Estás al aire, Carlita? ¿Está llegando más gente o no? Bueno, está Carla Ricciotti, no se me está escuchando, Carla. Bien decía Jenny que tampoco vimos por lo menos ninguna bandera vinculada por la víctima del Perovich, ¿no? No, tampoco hay absolutamente nada y es lo que siempre se reprocha, ¿no? Esto que decimos, o todos o ninguno, obviamente, han saltado por circunstancias realmente que son increíbles y que necesitaban que estén todos a favor, pero cuando empezás a preguntar por estas víctimas que lamentablemente también sufrieron la misma situación de violencia, yo digo al Perovich, ¿por qué? Porque tiene 6 causas de abuso sexual con acceso carnal y otras 3 causas de abuso sexual, 2 de ellas en grado de tentativa. Estamos hablando de su sobrina en el rango de 2 años. ¿Y qué pasó con eso? Nadie dijo nada, nunca. Se sigue declarando todavía, mirá. ¿Empezó al mediodía a declarar o no? Empezó a las 12. Ponlo al Perovich, dale, a ver. Ahí está, mirá. Esto es ahora, dale, dale, Jenny, contalo. Empezó a las 10:45, a las 12 hubo un cuarto intermedio y a la 1 arrancó de nuevo. Hace tan solo 45 minutos llevaba 5 horas. Imagínense cuánto tiempo lleva y lo que resta, ¿no? Está respondiendo las preguntas no solamente de sus defensores, sino también de la querella. No nos olvidemos que el Perovich va a tener una pena que puede llegar hasta los 15 años de prisión en el caso de declararlo culpable y que se compruebe las 9 imputaciones que tiene hasta el momento. Repito, son 9, 6 de ellas por acceso carnal, abuso agravado, perdón, por acceso carnal. Y me llamaron más que nada la atención algunas de las frases que utilizó, como por ejemplo, hizo la denuncia en Buenos Aires para que tenga trascendencia. Y sí, todos sabemos, por eso. Me llamó mucho la atención como diciendo, era obvio, porque los hechos de abuso, según lo que denuncia sobrina, ocurrieron no solo en Tucumán, sino también en un departamento de Puerto Madero. Ante esta situación, ¿qué hace la joven? Denuncia en ambos lugares, pero lo que decide la corte es que directamente se unifique todo en la ciudad de Buenos Aires, porque obviamente se sabe del poder de Alperovich, de alguien que no nos olvidemos. Hizo la denuncia y quería que sea justicia, le faltó decir o no. Por eso llamó. Sí, qué mala, ¿no? La chica, ¿no? Que hizo la denuncia para que sea justicia, ¿no? Esto decía Alperovich en un tramo del, bueno, de su alocución que continúa, dale. Esto es un juicio inventado, esto es un juicio armado. Porque claramente les voy a explicar que hubo móvil económico y móvil político. Eso no tengo duda, doctor. Y la idea es de presentarme yo y dar la cara, es que se pueda esclarecer todo y que cuando yo termine, todos pueden tener una idea de que yo no abusé de Flor. Esa es una mentira. La verdad que soy un hombre de 70 años, doctor, casi 70 años. Lo que me está pasando no se lo deseo a mi peor enemigo. Y que sea doctor y que tenga 70 años, ¿qué carajo tiene que ver con el delito? No, tiene alguna cosa con la otra. Y trató de vincular también a la expareja de la joven. Bueno, él dijo Flor, por eso vamos a seguir diciéndole Flor. La cuestión es que él dio a entender que como no les dio el cargo al momento de hacer la lista, recordemos que ella empezó a trabajar con él justo cuando estaban en plena campaña, como ni a ella ni a él les dio el cargo que querían, empezó todo este escándalo. Y una frase que causa mucha, pero mucha, a ver, de repugna, dijo... Se comparó en un momento con Juan D'Artés y básicamente dijo, qué casualidad que ella también me dijo que yo le dije, mirá cómo me pones. O sea, ¿es necesario caer en eso? Te escucho, Lilia, un poquito sobre esto. Ahora, y bueno, vamos a meter con la política también. De que ellos jamás se les ocurrió defender a Juan D'Artés, ahora le puede llegar a ellos a servir porque él fue declarado inocente, ¿no? Pero por eso, otra vez, la presunción de inocencia es para ellos, pero no para el resto de los hombres. Ahora, también... Recordemos que había punteros, había organizaciones que estaban ofreciendo planes a cambio
de servicios sexuales, había trata de personas. Contalo eso, en el Chaco fue, a ver, contalo. Bueno, no tengo más detalles de los que se han publicado, pero... Hay una denuncia del gobierno sobre, le pedían a las chicas, yo no sé si pedir, si la palabra es pedir, les exigían, sí. ¿Sí? Cuestiones sexuales a cambio de recibir el plan. Así como también por no dicen, decirlo de otra manera, sí. ¿No? Anda esto la lo denunció marcha, Patricia Bullrich. Sí, anda a la marcha, si no, no te damos la bolsa de comida. Anda a la marcha, si no, no te damos el plan. Bueno, tenés sexo con fulano o mengano, si no, no vas. O sea, los que tienen el control de entregar la ayuda, la usan para extorsionar a la gente. Y eso es lo que este gobierno está sacándoles, el control sobre la gente, que puedan tenerlos como rehenes, extorsionarlos, abusarlos. Esto es abuso. El intermediario acá abusa y se repite constantemente. Por eso, contra lo que Capital Humano va es esto. Y por eso están chillando... están prendidos fuego. ¿Quién obviamente está chillando, Lilia? Y todo, bueno, los Belibonis, los Grabois, porque las manos derechas de Grabois, por ejemplo, que trabajaba en Capital Humano, sí. No, gente que proyecta, como ellos lo hacen, ellos te acusan a vos de lo que hacen ellos constantemente y con un cinismo absoluto. Sí, pero el gobierno erró en ese caso. Erró, ¿no, puede cometer un error el gobierno, pero un error que está subsanando ahora mismo. Estás viendo los camiones yendo a buscarlo. También, para que sí. Es interesante diciendo, el gobierno cometió un error y lo está subsanando. Pero la velocidad de respuesta es importantísima, porque todo el mundo va a cometer un error, somos personas, todos nos equivocamos alguna vez. Ahora, este gobierno escucha, de hecho, nosotros escuchamos, yo en mi despacho escucho denuncias de los dos lados, de todos lados, ¿no? Y voy a meterme justamente a investigar estos comedores que dice Grabois que no reciben la comida, porque yo quiero saber, ya no por una cuestión política, sí. La gente tiene que comer. Ayer Agustina Girón fue a un comedor que dijo... Sí, era falso. Sí, no había nada, había una familia muy saludable que vivía, re sano el sí. Apellido de la familia. La saludable, Rezan. Bueno, no te digo, tocaba un timbre, decía familia Rezano, lo vi, ¿lo tenés el corte o no? Hay comedor acá, no hay ninguno, no había ningún comedor, estaba la familia Rezano, y salió la doña ahí, ¿cómo le va? Un comedor no hay nada acá. Sí, no había absolutamente nada. Ahora, ¿subestimaron el tema, Lilia, o no? No, no creo que se haya subestimado, si no, no se podría haber reaccionado con esta velocidad. Ahora... Hay cosas como, por ejemplo, el comedor de los comedores, los lugares donde tiene Mayra Mendoza guardada la comida, que esa no se puede recuperar porque ya venció y porque está llena de caca y pie de rata, ¿no? ¿Qué hacemos con esa comida? ¿No? En Quilmes. Sí. Porque se dejó de entregar porque no ganó masa. Sí. El kirchnerismo nos horroriza, por eso nos horroriza. No, ellos se proyectan en nosotros todos los horrores que ellos cometieron. Sí. Lidia, y ahora... lo hacen a propósito, sí. Porque quieren rehenes. Ahora me contás cómo es Petovelo, ¿te parece? Vos la conocés bien. ¿Sí? ¿Me contás cómo es? Mínimamente. ¿Sí? ¿Me contás? Sí, en un minuto, dale, ya seguimos, vamos. Novena marcha del Ni Una Menos, sí, con algunas consignas que llaman la atención, omitiendo, por ejemplo, el caso de Espinosa y el caso Alperovich. La convocatoria es en la Plaza de los Dos Congresos. Allí está Carla Ricciotti. Carlita, ¿cómo va? Contanos cómo se va desenvolviendo todo. ¿Qué tal, Esteban? Bueno, ahora estamos arriba del escenario para mostrarles un poco más el panorama de lo que es enfrente justamente de este escenario en la explanada de donde paran los colectivos frente al Congreso. Esto es entre la Plaza de los Dos Congresos y esta explanada y detrás mío el Palacio del Parlamento. Bueno, lo cierto es que acá ya se empiezan a desplegar algunas banderas de un lado, más que nada las de la izquierda, del lado de la derecha, más que nada las de los que tienen que ver con las agrupaciones más peronistas, ¿no? La UTEP, la CGT, sí. ATE. Hoy se bueno, cumple un desde año... ese lado, lo sí. Que vos me preguntabas nada, antes, ¿no? Con respecto... Con respecto, claro, a Melody, desde ese lado no dicen nada. Los de la izquierda sí, obviamente, piden que Espinosa pida una cesantía en su cargo, pida que se salga del cargo en el que está, que dé explicaciones, que sí. Cumpla con los requisitos que le requiere sí. Justamente la justicia. Pero en el documento para. Oficial que se va a leer... Sí. Ay, Carlita, sí. Fíjate que a tu izquierda, a la derecha de la pantalla, ¿sí? Abajo del cartel sí. De la CTA, vas a ver unas pancartas chiquitas que ay. Tienen la imagen de Caputo. La verdad puede ser el peor ministro de Economía. No sé, ahora se lo voy a preguntar a Agustín Echevarne, que es economista, y le vamos a preguntar. Capaz que es el peor ministro de Economía de la historia. Yo qué sé, creo que no, pero bueno, no sé. Pero ¿qué carajo tiene? Sturzenegger está también ahí. ¿Qué tiene que ver?
¿Qué carajo tiene? Galperín está ahí. Galperín, mira, mira, Galperín. ¿Qué carajo tiene que ver Galperín? O sea, está Galperín y no está lo de Ni Una Menos. Perdón. El Clan Sena. Claro. El Clan Sena, hoy se cumple un año del crimen de Cecilia Strisowski, ¿no? Sí. Hoy se cumple un año. No hay imágenes de los Sena, no hay imagen de no hay imagen de Espinosa, no hay imagen de Alperovich. Sí, la ley base de violencia, Milei y Petovelo, la verdad, Sturzenegger, ¿qué carajo tiene que ver? Pará, quedate ahí, Carla. Me ayudas a entenderle, Moini, ¿qué carajo tiene que ver esto? Te explico. ¿Vos sí. te imaginás que yo cruce del anexo y camine por ahí lo que me puede llegar a pasar a mí? No sé, contame. Lo primero que van a hacer es empezar a gritarme. ¿Qué? Cualquier barbaridad, asesina, nazi, vendepatria. Después me van a empezar a tirar con cosas y seguido me van a tirar del pelo, me van a patear como ya me lo han hecho. Así que esto es político, eso es política. No es, o sea, algunas mujeres que estén ahí seguramente le importa la vida de otras mujeres porque sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, ¿no? Igual no es una gran manifestación, no es para llevar, están los que llevan las pancartas políticas, que es una vergüenza que haya un cartel de la CTA, de la izquierda, ¿no? Porque esto es para pedir por la justicia, contra la violencia contra la mujer. Es verdad, legítimo un reclamo absolutamente legítimo. Le quita legitimidad un reclamo y no sé qué solución están ofreciendo. No, la verdad, me parece... Imagínate que yo entre ahí, que yo quiera pasar ahí. Jamás, jamás, porque de hecho, después de las barbaridades que me dicen, cómo me atacan, nunca, pero nunca... ¿Vos te acercás ahí, las mujeres te dicen cualquier cosa? Y yo te apuesto que sí. Es más, puedo tratar de salir de acá y pasar y lo vemos en vivo. Lo que pasa es que van a decir que estoy buscando... Encima, si yo llego a ir, me van a decir que yo estoy buscando roña. Sí, No, estoy vetada de ese tipo de manifestación. Sí, ni deslegitima un poco un reclamo absolutamente legítimo. Incluso el espíritu fundacional de este movimiento realmente es de una trascendencia. Pero lamentablemente siguen matando a una mujer cada 30 cada horas. 35 horas. Ajá. Sí, recordemos que fue el asesinato de Kiara, una de las periodistas que levantó la voz fue Marcela Ojeda, sí. y fue un reclamo legítimo y se ha llenado la plaza. Pero lamentablemente siempre existen este tipo de situaciones. Florencia Chévez también. Florencia Chévez fueron las primeras que empezaron con esta situación y después, claro, como bien dice la diputada, se empieza a meter la parte política y empiezan a deslegitimizar algo tan importante como es el reclamo que todas tenemos, obviamente, porque tengamos salir a la calle, y que lo tienen los hombres también. Claro, seamos realistas, matan mujeres y matan hombres, sí. ¿no? Hombres. Yo estoy muy al tanto de todo este tema por las cosas que me pasaron a mí, y el problema mayor es que las mujeres tienen vergüenza de denunciar y tienen miedo. Y justamente, si vos tenés a una mujer que tiene el coraje de denunciar a un intendente, y la atacan desde el mismo gobierno, desde de la matanza, si la atacan de la municipalidad, si tiene miedo porque hay gente con armas que está rodeando al intendente, la minimizan en los medios, la tratan de cualquier cosa. ¿Qué mensaje es? Ah, si es un hombre poderoso no lo denuncias. Y justamente lo que nos pasa a las mujeres es que podemos llegar a tener, yo no, pero la mayoría de las mujeres, miedo de ir a denunciar, porque además después te estigmatizan en los medios. Te dicen barbaridades, pero en las redes. Bueno, ¿y quiénes mirá, son ellos los peores? Me está escribiendo peores? Melody Racauja, que es la víctima de Espinosa, y ella también la trataron de prostituta. Claro. Va, como si fuese un demérito, un delito, ¿no? Pero incluso el del Alcahuete a la Luna le escribió, ¿cómo se llama el del Alcahuete a la Luna? No me acuerdo el nombre. Berbisky, el Cohete a la Luna, perdón. El doble agente escribió el fin de semana vinculando como que ella era una prostituta, ¿sí? Y el novio era un proxeneta que la entregó. Nos está viendo Melody. No hay ningún cartel de Melody. Absolutamente ninguno. De Natalia Haitch. De Alperovich tampoco. ¿De? Natalia Haitch. Bueno, de Natalia tampoco. La causa de Natalia se cerró. Sí, se cerró. Sí, decir Strisowski tampoco. La de Cecilia Strisowski, sí, no se cerró, pero claramente no hay ningún cartel ni nada que mencione una situación terrible que hoy se cumple un año y que tiene a toda la familia Sena presa. Para luego sumar a Agustín Echevarne, que está en el piso, que me dijo una cosa interesante fuera de la... ¿Qué haces, Agustín, querido? Muy bien, te convocamos para hablar de economía y ahora me vas a tirar los datos del día y tantas cuestiones que están dando vuelta. Me decía que es un tema cultural, ¿no? Que el Estado, ¿qué me decías fuera del aire? No, bueno, hay que comprender cómo funciona el Estado. Para un liberal, que el Estado funcione mal no nos sorprende, digamos. Claro. Pero, sí, pero sobre todo el Estado argentino. Vos tenés que pensar que acá hay unas capas geológicas de agentes públicos que se fueron acumulando con una inmensa corrupción. Y de pronto cambia el gobierno y pones algunas personas arriba de todo eso. Sí. Vos apretás las palancas y abajo sigue estando la misma gente.
Entonces, y muchos de ellos además te odian. Y te pueden estar tratando de hacer la cama, lo que le pasaba a Macri cuando empezaba a hacer. Recordemos lo que le pasaba en aquel momento, ¿no? Vos tenías de 77.000 personas que recibían pensiones por invalidez, habían subido a 1.100.000. Sí. Macri decía, acá hay una corrupción total y lo sabíamos todos, era imposible. Hay lugares que tienen más pensiones que habitantes. Claro, pero entonces vos después agarrabas y decías abajo, bueno, empecemos a organizar esto. Y si el que está abajo te pone justamente que le recorta la pensión, claro, a una persona que realmente era inválido y que realmente necesitaba, salen los medios y te destruyen todo. Entonces, eso lo conocemos bien. Lo importante cuando ocurren estas cosas es ver cómo reacciona el gobierno y cómo se soluciona el problema. Y acá viene una cosa muy interesante, porque la propuesta que tiene Federico Sturzenegger es extraordinaria. Le dice, miren, esto no va a funcionar bien nunca, ¿ok? Lo tiene que hacer el sector privado. Y entonces dice, ¿cómo lo haces? ¿Quiénes son los que saben distribuir comida? ¿Quiénes son los que alimentan todos los días a 47 millones de personas? El sector privado. ¿Quiénes son los que tienen el mejor sistema que ya está organizado de logística para repartir comida? El sector privado. Lo hacen todos los días naturalmente. ¿Quiénes son los que tienen los mejores galpones con la mejor ventilación de la comida? El sector privado. Entonces, ¿vos qué haces? Contratás al sector privado y decís, miren, yo les voy a pagar. Claro, lo que pasa es que hay un sector que quiere que contraten a los posibles amigos de Grabois. Claro. Bueno, ahí empieza el problema. Pero la solución que está proponiendo el gobierno, yo creo que es una solución definitiva, de largo plazo, que va a funcionar. Más allá de cómo van a resolver esto, que hay que hacerlo urgente, repartir la comida, obviamente. Espera que te pregunto algo puntualmente económico, que quiero tu mirada. Quédate, Lilia, por favor. Este tuit me llamó la atención. Ponlo al aire. Es un exfuncionario de Alberto Fernández, la verdad. Si tiene razón o no, no lo sé. Es una persona que viene de Syngenta y que laburó con Alberto Fernández. Y tiene una consultora económica hoy. Y pone este tuit, bomba. Habemos datos de consumo. Vende al supermercado de mayo, total país, 8% de crecimiento en pesos, ¿sí? Y 4% con respecto a abril. Podemos afirmar que el piso de la caída de la economía fue abril y que mayo el gobierno de Milei inició la reactivación económica. Yo, la punta madre. Es un montón esto, dije yo. Es un montón. Tiene algo de verosímil. Te escucho. No, la economía empieza a reactivarse. Ya ¿cómo? Abril fue un poco mejor. ¿Comienza a reactivarse? Y sí, fue un poco. Abril, ¿sí?, fue un poco mejor que. Digamos, comienza a reactivarse significa que seguís abajo del agua, pero estás recuperándote de los valores pésimos que tuviste en el primer trimestre del año. Abril fue un poquito mejor y mayo, creo, bueno, recién ahora empiezan a salir los primeros datos, pero todo aparente que está un poco mejor. Sobre todo cuando mirás, las expectativas de los empresarios han mejorado muchísimo. Sí, pero la calle está fría. Yo voy a los peros, ¿viste? Los peros estamos para los peros. No, pero está perfecto lo que decís. Está fría la calle. Y además va a costar mucho tiempo hasta que vos sientas en el bolsillo que tu situación personal está mejor. Porque lo que estoy diciendo es que vos seguís abajo el agua. De hecho, cuando vos, si vos tenés una empresa... O sea, empezó a rebotar, pero estamos abajo el agua todavía. Exactamente. Y además, si vos tenés una empresa que te está reactivando las ventas con respecto al mes anterior, pero con respecto a tu estructura y demás, todavía estás abajo del agua, cada mes que pasa todavía estás un poco peor, vos individualmente en tu empresa. Pero eso no significa que la economía no se empiece a reactivar. Las dos cosas son ciertas. ¿La economía dejó de caer? Digamos, vos tenés una situación macro que es súper interesante, porque hablabas recién del ministro Caputo. Teníamos 25% de inflación, pasaste a 20, a 13,3, a 11, a 8,8. ¿Ahora? Y ahora nosotros medimos el cierre del mes, nos dio 4,3%. En la Fundación Libertad y Progreso nos da, mayo cerró 4,3. Después puede ser una décima más, una décima menos. Pero generalmente estamos muy cerca de lo que después le pega al INDEC. Y por supuesto, hubo algunas postergaciones de aumentos de... Luz y gas, que ahora voy a hablar con Esteban Lafuentes. Que eso vas a tener un aumento en el futuro y demás. Pero claramente el ajuste fiscal está funcionando en el término macroeconómico. ¿Dónde estamos eso? Yo te diría a mitad camino. Después tenés un segundo nivel de análisis que va a ser, bueno, cómo esto va a terminar pasando a ser finalmente libertad de mercado. Falta salir del CEPO, falta un montón de cosas. Después quitar regulaciones. Bueno, esa es la tercera. Después falta la segunda, es la micro, que es la que estás hablando vos, que es esta recuperación de la economía que empieza. Empieza con sectores como el campo, la energía renovables, sí, como la minería. Se suma ahora... El supermercado de la esquina no la ve esa. Esa empieza a verla... ¿O sí? Porque esa empieza a verla en algunos lugares, porque el campo después actúa en un tercio de la economía. O sea que empieza a tener temas. Pero además empieza a haber una recuperación del consumo por el crédito. Cuando el Estado deja de absorber el crédito, poco a poco aparece
del crédito al sector privado. Mira, yo por ejemplo, el tema inmobiliario. Te voy a decir una cosa que me preocupa en particular. Se vienen los meses más fríos del año, se adelantó el invierno, bueno, o por lo menos así lo para el mercado de mayo, y ahora se viene un golpe en el bolsillo importante con los aumentos del gas, que van a ser junio y julio, y con una economía que en la calle, esto es una mirada absolutamente de vecino, digamos, de consumidor, no se nota que se haya recuperado todavía. ¿Se puede venir un momento muy complicado ahora o no? ¿O lo peor ya pasó? No, yo creo que todavía está en un momento muy difícil y por eso es importante la tercera parte que vos estás mencionando, que justamente son las reformas estructurales. O sea, lo más importante es que logremos las reformas estructurales. Pero el Congreso no le vota nada. Bueno, ahora creo que va a salir la ley bases. Sí. Ayer Guillermo Franco dijo que sale. Se demoró muchísimo el Congreso. Sí. Esa demora nos cuesta a los argentinos, nos cuesta la recuperación. Sí. La recuperación podría ser más rápida de lo que es, pero va a ser muy importante. Y no nos olvidemos que la semana pasada pasó algo muy importante, que fue el viaje de Estados Unidos del presidente. ¿Me pones un punto? Quiero hablar con eso contigo. ¿Me pones un puntito? Voy a la redacción para hablar con Esteban Lafuente de Economía y quiero tu mirada también. Lafuente, ¿cómo va? Bienvenido, buenas tardes. ¿Qué haces, Esteban? Buenas tardes a vos y al resto de la mesa. ¿Todo bien? Bueno, sí, gustazo. Bueno, vamos con aumento de todo tipo. Combustible, directo, subte, sí, porque son, gas, vamos luz. Vamos a hablar de los... Los aumentos de los precios regulados, que son o los regulados o los semi-regulados. Vamos a hablar, tenemos algunas placas ahí para comentarlos, son varios, de los que empezaron a regir algunos, como el caso de los combustibles, que tuvo que ver por un ajuste en los impuestos que aplican a la venta de combustibles y también a la devaluación, al movimiento del dólar que aplican las petroleras. Esto empezó a regir ya desde el fin de semana y es uno de los rubros del aumento de este mes. Tenemos también el caso de los peajes, que aumentaron 35%. ¿Te acuerdas que hace un tiempo habíamos hablado de que eran... que algunos habíamos hablado de que aplicaba en algunos, en otros no, bueno, está generalizado en los peajes de la ciudad, un 35%. Es esperar que también en los próximos meses haya sucesivos aumentos en las tarifas, pero esto también se aplicó a partir de este mes. Tenemos el caso del subte, que si bien había sido postergado, demorado, cuestionado por la justicia, hubo un amparo que hacía prever que quizás se retrotraía la tarifa 125, bueno, otra cautelar que frena la otra decisión, así que se confirmó de corto plazo, si bien no se resolvió, el aumento desde el sábado a 650 pesos el boleto en el subte acá en la ciudad. Eso es otro también impacto fuerte porque fueron dos aumentos importantes, pero bueno, eso ya está rigiendo, es otro de los rubros que va a impactar en la inflación de este mes. El caso de los alquileres, que esto... en realidad no es un aumento regulado, sino que es para los contratos que rigen por este índice para contratos de locación que publica el Banco Central todos los meses, para quienes tienen que renovar en el año siguiendo la ley anterior. Este es el aumento que se aplica, que es una vez por año. Tenemos también acá los colegios que tienen que ver con los colegios que reciben subvención estatal. Los otros son libres o tienen aumentos por otros rubros, pero acá en este caso entre 6,6 y 7,5% es el aumento que rige a partir de este mes en las cuotas. También la tarifa de cable y celular, que después del decreto que estaba vigente, que finalmente dejó de estar en vigencia, es libre 8 a 20% de acuerdo al plan y a la compañía que el cliente tiene, pero esos son el rango de aumentos que se aplicó en este mes. Y tenemos también, por último, el caso de las tarifas, que como vos comentabas, es un rubro que se puede venir hacia adelante con diferentes cuestionamientos. El haber de servicio doméstico tomó como aumento para el ingreso del personal y quien paga este rubro. Y como decíamos, luz y gas y agua, diferentes ajustes que se aplicaron, se autorizaron, algunos fueron demorados, pero en los próximos meses va a aplicarse aumentos en las tarifas, pero que en este momento las facturas empiezan a llegar con los aumentos que habían sido autorizados meses atrás y que impactan ahora con aumentos sobre todo en el componente, el cargo fijo en los servicios, que eso no está regulado por el esquema de segmentación, es decir, que todos los usuarios pagan lo mismo y esto es lo que haya aumentos en promedio del 400%, por el que en algunos casos supera el 800% con respecto al mes anterior. Bien, para que ponga un paréntesis, porque no quiero dejar la información que estaba chequeando, porque estaba tratando de chequear algo. Ya está definido quién va a ser la segunda de Sandra Petovelo. Ahora lo voy a contar. Quiero terminar el bloque económico y ya lo voy a contar. Es una persona de carrera del Ministerio y es una mujer cercana a Sandra Petovelo. Ahora voy a contar quién es. Prácticamente un hecho de que esa persona, que le voy a decir un ratito nada más, sea la sucesora de Pablo, ¿no?
Pablo de la Torre, sí. Perdón, La Fuente, usted sabe que estamos en el medio del breaking, no, estamos subiendo un montón de cosas, pero ya está prácticamente definida quién va a ser la sucesora de la Torre. Lo sumo a Agustín. Agustín, ¿y esto va a tener impacto o no? Ya sería la medición de junio, que se va a reconocer en julio. Todo esto que contaba La Fuente. Sí, no, por supuesto va a tener impacto, y yo diría que si el mes de junio sale con 5, algo, puede ser todavía un mes muy bueno. O sea, hasta acá vino bajando muy rápido la inflación, eso está clarísimo. Está claro además que empieza un rebote en la economía suavemente inicialmente, pero creo que también va a salir, y es muy importante, los datos de recaudación, porque creo que van a salir con un aumento importante también. Eso le permitiría al gobierno empezar a, si sale la ley bases, que es una parte importante porque tenés también el paquete fiscal, empezar a pensar en bajar otros impuestos. Sí, ¿y el mal humor? El mal humor... A ver, yo pensemos. Lo que me impresiona, sí, realmente es que... Que la gente aguanta. Exactamente. Me impresiona que hay una madurez tremenda y mucho más en los niveles más populares que te diría entre los empresarios y demás y qué sé yo, que están en niveles de ingresos más altos. Me parece que la gente tiene, una buena proporción de las personas, sí, tienen claro que este sacrificio es necesario y que el culpable no es el gobierno actual. Esas dos cosas son importantes. A mí, yo estaba esperando que la popularidad baje. Hay un baje consenso de eso. Y que después se recupere la popularidad el año que viene. Veo algo muy parecido a vos, pero me puedo confundir. La Fuente, querido, es un fenómeno. Usted sigue ahí. Le agradezco. Nos vemos mañana. Un fenómeno, abrazo. La Fuente. Quédate, Agustín. Lo voy a contar ahora. ¿Te parece? Lo quiero compartir con la diputada Lemoine. Esto es información de hace instantes nada más. Ha habido una reunión en las últimas horas. Bueno, hay un montón de reuniones en Capital Humano. Y por decisión de la ministra, todo indica que Yanina Nano Lembo, ¿sí? Una persona que ya está trabajando, esta es la mujer, entiendo que ya está trabajando por lo que me dicen en el ministerio, si no es así, corregiré el dato, pero me dicen que ya está trabajando en el ministerio, ¿es correcto, Jenny? Sí, esta persona, bueno, esta es hoy... Ahora es la persona elegida para ser la segunda de Sandra Petovelo, es decir, la sucesora de Pablo de la Torre. Esta mujer todavía no ha sido anunciado, pero todo indica que así va a ser. A ver, es la elegida por el equipo de Sandra Petovelo. Seguramente habrá que esperar que esto se haga oficial, pero la elegida es esta mujer, Yanina Nano Lembo. Entiendo, por lo que me están contando, que trabaja ya dentro del ministerio. Recordemos que hoy, además de la salida de la Torre, se fueron 4 funcionarios de su riñón, ¿no? de su área. Por lo tanto, es una secretaría que ha quedado prácticamente acéfala, por eso la premura en designar a alguien, y probablemente sea esta mujer. Cierro el paréntesis y gracias, Agustín, por entender esto. ¿Cuál es el sector que más crees que puede afectar al bolsillo en el próximo mes? ¿Combustible, gas, cuál? Bueno, va a ser la suma de todo eso, porque en realidad lo que yo creo que hay que empezar a pensar, de nuevo, para retomar el tema, es bajar impuestos. Porque Argentina tiene un sistema impositivo altísimo. Cuando vos eliminás la inflación, automáticamente lo que te va a ocurrir es que la Argentina, sí, te queda cara en dólares. Entonces el bolsillo... ¿Hoy Argentina está caro en dólares o no? Todavía no tanto, pero es probable que en los próximos meses te quede cara en dólares. ¿Pero por qué te quedan cara en dólares? Sí. Pues porque hasta acá, como no solucionás los problemas, lo que haces es devaluar. Y devaluar implica bajar los sueldos. Entonces eso es lo que hay que sacar y el presidente lo tiene clarísimo, eliminamos para siempre la inflación. Entonces los sueldos se empiezan a hacer en moneda real. Cuando los sueldos se empiezan a hacer en moneda real, los costos a las empresas ya no los puede bajar devaluando. Entonces, ¿qué ocurre? Que tenés que ver las cosas reales. ¿Las cosas reales qué son? Infinidad de impuestos. El presidente tiene claros cuáles quiere bajar primero. No mencionó uno que es clave, pero que le corresponde a las provincias, que es ingresos brutos. Pero ingresos brutos se va acumulando en toda la cadena hasta que te llega hasta el supermercado, le agregás el IVA, le agregás combustible. Y es un tema provincial, además, ¿no? Ese es el tema provincial. Por eso necesitamos que las provincias también hagan el ajuste para hacer la baja de impuestos. Por un punto, Lilia, a mí me parece el tema bien interesante es esto. Los sectores menos pudientes, la clase y media, ¿hasta cuánto entienden el mensaje y pueden aguantar? ¿No? Creo que nadie tiene la respuesta, pero yo veo un consenso de un sector
mayoritario de la sociedad de que lo que llevó a esta crisis no debería regresar. ¿Qué ves, Lidia, al respecto? Yo lo que veo no es muy distinto a lo que dice Agustín. La gente está siendo estoica. Estoica, pero no porque solamente es estoica, sino porque cuando Javier hizo la campaña, explicó, y todos explicamos, que la inflación tenía se podía arrastrar durante 8 a 18 meses. Y es uno de los factores más importantes para terminar con el impuesto inflacionario que afecta a los más pobres. Eso ya se está solucionando, todavía no completamente, pero tenemos una inflación por debajo de los 5 puntos. Eso es muchísimo. Y eso impacta a futuro. Tendré que tener en cuenta 4-3, eso. Yo pensaba 5-6. A nosotros nos dio 4-3 la medición. De nuevo, puede haber una pequeña diferencia. Sí, pero para la gente, para la microeconomía, si es 4-5, bueno. Pero eso se va a ir acomodando. Por otro lado, la gente la gente se le dijo, ¿ah? Y ¿sabes qué? No solamente son los precios de las cosas, porque sí, comemos, tenemos que comer, tenemos que beber, tenemos que respirar, pero también hay algo que se llama dignidad, ¿no? Y si estamos liberando a la gente de ser rehenes, de punteros políticos, que se esté comerciando sus vidas a cambio de una bolsa de comida o que haya trata de personas en una provincia. La gente está viendo respuestas de parte del gobierno, reacciones rápidas ante los errores. Sí, pero se está buscando transparencia. A la moral de la gente hace mucho bien. Me parece que hay algo que falta, que yo creo que sí es importantísimo, es que ver que la justicia funcione rápido. Exacto. Te iba a decir lo mismo. ¿No? Porque necesitas ver gente que si cometieron esos delitos, tienen que ir presos. Y bueno, los que sabemos que vienen cometiendo delitos hace 15, 20 años atrás, y la justicia se está demorando 15, 20 años para que vayan presos, esas son señales importantes. Si vos querés que la gente siga bancando este proyecto, tenés que mostrar que funciona. Pero, por supuesto, eso no significa una sola persona, no es el presidente. No, hay un poder separado, sí, que es la, claro, justicia. Exacto, pero y que tiene que funcionar. Además, antes eran solamente algunos medios, algunos periodistas que mostraban las barbaridades que pasaban. Ahora somos el gobierno reaccionando a todo eso y la gente tiene esa tranquilidad, puede tenerla. Y además, vos también lo mencionabas, cuando se termine de aprobar la ley de bases, el presidente ya anunció que se va a hacer baja de impuestos. Sí. Y de hecho el régimen para las inversiones, el RIGI, está proponiendo estabilidad para las inversiones de más de 200 millones de dólares. Todo eso le va a traer a la Argentina ahora, una reactivación. ¿Vos crees que base se aprueba y paquete fiscal? Yo sé que estás en diputado mañana, en el Senado. Bueno, nosotros mañana tenemos dos sesiones por el paquete fiscal. La reforma, bueno, también ha pedido el kirchnerismo por el tema de las jubilaciones, pero yo creo que sí. Yo creo que, aparte, aclaremos, diputado ya aprobó la ley de bases. Esto quedó en el Senado, que se aumentó el sueldo, se triplicó el sueldo y así todo tienen el tupé de culparnos a nosotros, sí, de algo. Gracias por recordarme algo, porque el viernes iba a ser, no sé por qué, Gus, hablamos de otra cosa, los senadores, porque yo mientras cuando estaba al aire, que le dije cara dura a los senadores, todos me escribieron unos cuantos, che, no, yo no lo cobro, yo ni idea, presenté el proyecto, pasó una semana, sigue todo igual, che, yo no me olvido, Yo no me olvido, los senadores siguen cobrando lo mismo. Ninguno se bajó el sueldo. ¿Usted cuánto cobran, Lidia? En mano, 1,5 millones. ¿Y los senadores, 8? No, creo que sí, 8 bruto, 4 y medio. 4 y medio, sí, claro, está bien, la comparación. Sí, 3 veces más que un diputado. Ustedes 4 sí. y medio. Pero además, contemos la cantidad de asesores que tienen. Sí. ¿No? Y creo que tienen hasta 20 asesores, es una cosa así bastante violenta. Te escucho, ¿para qué? Escucho. ¿No? No, y el otro tema de ley base, para mí, que quiero atarlo con lo que te decía hace un ratito, que es muy importante, las posibilidades que tiene Argentina a futuro son extraordinarias. O sea, cuando uno mira el viaje de Milei a Estados Unidos, la gente que lo recibió es gente son soñadores que cumplen sus sueños, pero de una manera espectacular. Sí. Tienen un sueño, que es, por ejemplo, la inteligencia artificial. Yo te reentiendo, pero te reentiendo y me encanta. Y ponen mil palos verdes. Pero después tenés un tarambán acá que no te contó con una lapicera y un anotador los alimentos en el... los alimentos pero en un galpón. Por eso son como dos planos distintos. Pero ¿me entendés a dónde voy o no? Por supuesto. Pero tenés que mirar a lo grande, Esteban. Sí. Hay que mirar a lo grande porque, gente, el error humano va a existir siempre en este gobierno, en otros gobiernos. La respuesta es lo que decía Agustín también, la velocidad de la respuesta. Pero fíjate lo siguiente, por ejemplo, el RIGI. Estamos hablando recién de son estas reglas para... Ojalá que la mujer te van a poner que sepa contar los alimentos. Dale, perdón. Sí, eso estamos de acuerdo. Sí, que vaya con un cuaderno, una lapicera, por lo menos, que mire y cuente, perdón. Sí, decía. Ojo que hasta eso también te lo soluciona la inteligencia artificial. Es verdad. Sí. Pero y ahí sacás del medio la corrupción y demás. La inteligencia artificial va a ser clave para un montón de procesos que tenés que hacer en el Estado. Sí. Para reducir el tamaño del Estado y para bajar los impuestos. Sí. O sea que no es casual.
Javier Milei se reúne con Sam Altman, se reúne con Zuckerberg, se reúne con el presidente, o el CEO de Apple. El premio es inteligencia artificial, Meta y Apple. Sí, Meta cambió toda, son las famosas TICs, toda la tecnología de la información, toda la tecnología de las comunicaciones. Eso es lo que está cambiando el mundo, es otro mundo lo que se viene. Agustín, es para hacer un programa esto, pero tengo que, un programa entero y lo hemos hecho. Me encanta que hayas venido, hace mucho no te veía. Un placer. Gracias. 4.3 dijiste la inflación. 4.3, vamos a ver cuando sale el nuevo INDEC, pero va a andar cerca de eso. Vamos a ver, ¿mañana hay sesión de diputados? Mañana tenemos sesión, Gracias, Lidia, por haber venido. Hace mucho también que no te he entrevistado. Gracias a ambos.